Comenzamos entonces con esta microcharla, ¿sí? Como todos los miércoles, con el equipo de Educación Digital. Estamos presentes Gustavo Niasso y quien les habla, Paula Lencina. En esta oportunidad no puede estar el resto del equipo, Tamara Amad, Claudia Russo, Mónica Sarobe y Diego de la Riva. Pero bueno, los invitamos hoy a charlar sobre evaluación en la virtualidad. Voy a compartirles una presentación. Ustedes me dirán. Si ven mi presentación, a ver ahí. Ahí se ve Pau, sí. Bueno, bien. Entonces hablemos un rato sobre evaluación en la virtualidad. Este tema tan importante en la práctica docente como es la evaluación, la valoración, justamente valorar lo que nuestros y nuestras estudiantes hacen en clase. La virtualidad, además, impone algunas cuestiones a tener en cuenta. Por eso, armamos esta presentación como para mostrarles algunas consideraciones a tener en cuenta. Cuando empezamos a armar una evaluación, tendríamos que preguntarnos justamente qué queremos evaluar, qué contenidos vamos a evaluar, qué habilidades, qué aptitudes, pero además tener en cuenta esto, ¿no? Los destinatarios. ¿Quiénes son nuestros destinatarios? Se trata de un grupo numeroso, perdón, se trata de un año que recién comienza, se trata de un año avanzado. Bueno, porque esto hace a que nuestra evaluación sea diferente. No es lo mismo empezar a evaluar en el primer cuatrimestre, un primer año en donde quizá es un grupo muy numeroso y entonces hay algunas dinámicas que no vamos a poder hacer en la virtualidad, que a un grupo quizá más avanzado o de pocos estudiantes en donde sí podemos por ahí interactuar de otra manera. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones son fundamentales. Por otra parte, y cuando armamos la consigna, debemos explicitar algunos puntos que son fundamentales. Los objetivos de aprendizaje, ¿qué queremos que nuestros estudiantes logren? El propósito de enseñanza, es decir, lo que nosotros como docentes propiciamos para que ellos después puedan lograr sus objetivos, ¿sí? La duración, la fecha, cuándo comienza la evaluación, cuándo cierra, por qué medio hay que entregar, si supongamos hubiera que entregar alguna producción, ¿sí? El carácter, es decir, si esta evaluación es de índole obligatoria, opcional, si es individual, si se puede resolver en grupo o es una actividad que pueden resolver de a pares, si es en forma sincrónica o asincrónica, ¿sí? Si vamos a estar en el mismo tiempo, en qué espacio, qué herramientas vamos a utilizar y qué recursos. Vamos a utilizar lápiz, papel, teléfono, computadora, auriculares. Bueno, decir eso, explicitar eso en la consigna es fundamental. Y todo lo que fuera necesario comunicar para comprender la evaluación. Tengamos en cuenta siempre que la evaluación es una instancia que siempre conmociona, ¿sí? Siempre hay nervios presentes. Entonces, mientras más seguridad les podamos compartir a nuestros estudiantes, mejor va a ser para ellos. Por otra parte, tener siempre, ante cualquier imprevisto, un plan B, ¿sí? Planificar otra u otras opciones que pueden ser utilizadas ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, como recién, que no había internet, que se cortaba la luz. Bueno, a ver, si estamos en una instancia de evaluación, contemplar esto, a ver qué hacer ante esta posibilidad, ¿sí? No sé, de repente que estemos todo el equipo docente conectados y entonces si a uno se le va la conexión, que pueda usar otra herramienta, que lo pueda suplir otro del equipo, ¿sí? Todas estas cuestiones, siempre tenerlas en cuenta. Siempre tener un plan B. En cuanto a la comunicación, bueno, ¿cómo comunico una actividad de evaluación con el tiempo adecuado? Es necesario asegurarse una buena vía de comunicación, ¿sí? O bien comunicar la consigna por diferentes vías, ¿sí? De repente si tenemos un grupo de WhatsApp y lo publicamos, supongamos, en alguna plataforma virtual, bueno, la comunicamos en la plataforma, lo comunicamos a través del foro y a través del grupo de WhatsApp decimos, bueno, estén atentos porque en la plataforma se publicó la consigna. ¿Sí? Asegurarme que el mensaje justamente llegue a todas y a todos. Eso es fundamental y con el tiempo adecuado. En cuanto a los criterios de evaluación y a cómo los trabajo, bueno, esto es prioritario, ¿sí?
de evaluación deben definirse y compartirse con todo el equipo docente. En general, nunca trabajamos solos ni solas, trabajamos siempre con un equipo. Bueno, todos los integrantes deben saber cuáles son esos criterios de evaluación, ¿sí? Además, los estudiantes también, imagínense que los estudiantes deben saber cuáles son los criterios que nos van a permitir evaluarlos a ellos mismos. Una buena práctica es definir estos criterios en forma conjunta con el alumnado, ¿sí? De repente hacer una actividad previa a la actividad de evaluación que les permite a ellos ponerse por un momento en el rol de docentes, si se quiere, o tutores, y decir, bueno, a ver, vamos a definir en forma conjunta, nosotros los queremos evaluar estos contenidos, estas habilidades, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué criterios deberíamos tener? Van a ver entonces que ellos son muy autoexigentes. Van a ver que cuando ellos tienen que definir sus propios criterios, se exigen mucho más a veces que lo que nosotros les podemos exigir a ellos. Y es una muy buena práctica, además, para que tomen conciencia de lo que deben practicar, de lo que deben leer, de lo que deben desarrollar. Bueno, es necesario comunicar esos criterios en tiempo y forma y por diferentes vías. Entonces, es necesario que estos criterios estén explícitos también en la consigna, ¿sí? Y es necesario también reiterarlos y comunicarlos una y otra vez. Los criterios, además, deben ser coherentes con los objetivos y los propósitos de la evaluación. Es necesario que esto tenga una coherencia, ¿sí? ¿Qué objetivos persigo? ¿Qué propósitos propongo? Bueno, que estén relacionados absolutamente con los criterios de evaluación. Tiene que quedar claro si se va a calificar la evaluación y de qué modo. A veces evaluamos y no calificamos. Bueno, esto tiene que quedar claro. ¿Y con qué calificación llego a aprobar, supongamos, la actividad? Eso también tiene que quedar claro. Si se califica, bueno, también debe comunicarse qué peso tendrá esa evaluación en particular en relación a toda la propuesta. Supongamos que tomamos 3 actividades evaluativas durante todo el cuatrimestre, ¿sí? Bueno, a ver, si aprobamos la primera actividad, ¿qué peso tiene sobre toda la regularización del cuatrimestre? Eso también tiene que quedar claro, ¿sí? En la planificación docente, pero también tiene que quedar explícito para las y los estudiantes. Por último, algo que no siempre contemplamos, que es trabajar con personas con discapacidad. A ver, ¿contemplamos eso? ¿Adaptamos las evaluaciones a cada situación de salud o a cada situación particular de nuestros estudiantes? ¿Qué sucede con las personas que tienen dificultad para escuchar o para ver? Hace un tiempo atrás solo se contemplaba eso, las personas que tenían dificultad para escuchar o para ver o que no veían o que no escuchaban. Pero ahora se trabaja con muchos otros diagnósticos que son muy variados para los que debemos capacitarnos, ¿sí? Debemos considerarlos, debemos tenerlos en cuenta. Es necesario entonces que nos capacitemos en cuanto a la adaptación de los materiales que vamos a compartir con esas personas, la adaptación de las evaluaciones que tenemos que tomar, porque no es lo mismo plantear una evaluación para una persona con cierta discapacidad que con otra. Eso también tenerlo en cuenta. Entonces, resumiendo esto de la evaluación en la virtualidad, como los puntos más importantes son: tener en cuenta que cuando trabajamos en la virtualidad debemos ser siempre más explícitas y explícitos. A ver, en la presencialidad damos muchas señales que no somos conscientes de que las damos. Por ejemplo, el tono de voz, la mirada, de repente uno recorre el aula cuando está en forma presencial. Es raro que uno se quede sentado, sino que recorre el aula, use diferentes tonos de voz. Bueno, hay un montón de señales que en la presencialidad damos y que en la virtualidad no tenemos. Entonces, por eso hay que ser más explícitos, ¿sí? Para ello, insisto en tener una consigna clara, concreta, dar la consigna con la suficiente antelación para que puedan preguntarnos si hay algo que no se entiende. Quizá antes de compartirla con nuestros estudiantes es bueno dársela, compartirla con alguien que incluso esté fuera del equipo para ver si realmente se entiende lo que queremos comunicar a través de la consigna, comunicarla justamente en tiempo y forma, configurar todas las herramientas y los recursos que vamos a utilizar durante la evaluación como docentes. Entonces, yo recién antes, con Gustavo recién antes de empezar esta charla, lo que decíamos es, bueno,
Probamos las computadoras, probamos la conexión a internet, después no anduvo, algunas cosas fallaron, pero no importa. Digamos, probamos todo, vimos que todo tuviera batería, tener los cargadores a mano, ¿sí? Y esto también comunicárselo a los estudiantes, ¿sí? ¿Qué herramientas van a utilizar? ¿Qué recursos van a necesitar? Y saber comunicarles cómo configurarlos y de qué modo probarlos, ¿sí? Para que justamente cuando nos conectemos salga todo de la mejor manera posible. Y por último, y ya cerrando con mi presentación, ahora dejo de compartir para verlos, les hago una pregunta. ¿Las copias en la virtualidad, qué les parece? ¿Son más habituales? Bueno, dejo de compartir, así los veo, ¿sí? No sé si ahora se me escuchó, espero que sí. Yo al menos escuché todo. El resto. Lu, ¿vos me escuchaste? Bien, bueno, bien. Bueno, si quieren, Betina, Lu, abran sus micrófonos. Si quieren, ahí está. Si quieren hacer alguna consulta o alguna mirada sobre lo que les presenté recién. Sí, yo podría opinar. Tengo dos cátedras diferentes en cada cuatrimestre. Primer cuatrimestre, segundo año, una cátedra que para la evaluación deben programar. Y nosotros tenemos nuestras sospechas de que sí, de que se puede haber juntado a los alumnos a rendir y a copiar, a resolver el código de manera conjunta, pero no podemos estar, sino que captando la IP de cada alumno donde entrega la parte del código. Hay preguntas de elaboración y hay parte de preguntas de programar. Ahí estamos en que, bueno, vamos a tener siempre esa duda. Perdón, se me cortó, me ausenté por un minuto. Bueno, yo también, acá volvió, genial, 10 segunditos, pensé que era yo. Bueno, así que la duda con la materia del primer cuatrimestre y segundo año, yo creo que los chicos están medio afilados que por ahí, si se juntan a rendir juntos, bueno, la pura verdad no la podemos saber. Esa Bien. duda la tenemos. Y en el segundo cuatrimestre, que tengo una cátedra muy numerosa con chicos de primer año, ante la duda de si se podían copiar o no, es que armé un cuestionario con preguntas aleatorias. Y ahí bajo mi duda, digamos. Bien. Esas son mis dos experiencias transcurridas en este año y piquito. Bien, bueno, planteamos un poco esa pregunta porque fue uno de los planteos justamente una de las mayores preocupaciones de las y los docentes durante este 2020-2021, ¿no? La cuestión de cómo hacemos para saber si se copian, si hay plagio. Bueno, la verdad es que en mi opinión, siempre hubo plagio, siempre hubo copia en la presencialidad y con todos los recaudos que uno pudiera tomar. Está bien que en la virtualidad y con estas herramientas y teniendo en cuenta que quizás nuestros estudiantes muchas veces son incluso más habilidosos con algunas tecnologías que nosotros mismos, sí se les hace más fácil. Pero bueno, como bien dice Luciana, hay cuestiones que podemos configurar. Por ejemplo, vos Lu decías recién respecto de armar cuestionarios con preguntas aleatorias. Quizá otro consejo es, a ver, no poner siempre preguntas del estilo verdadero o falso o opción múltiple, o sí poner opción múltiple, pero pensándolas nosotros un poquito más, ¿sí? O preguntas de elaboración, preguntas que sí van a requerir que nosotros como estudiantes trabajemos, perdón, como docentes trabajemos más porque después tenemos que corregir eso, pero es lo mismo que hacíamos en la presencialidad, ¿sí? Digo, el trabajo también implicaba, era gran trabajo en la presencialidad. Entonces, a mi criterio, no sé si hay más plagio, más copia en la virtualidad. Sí, la situación cambió, sí, ya les digo, hay estudiantes que son más habilidosos que muchos de nosotros con algunas herramientas y bueno, tendremos que ser quizá más creativos,
tendremos que revisar. A lo mejor estamos hace años tomando las mismas evaluaciones. Totalmente todas las fechas se cambian. Y claro, mucha gente de elaboración, no más de tanta definición, más de elaboración personal. Esos retoques sí se implementaron y cada fecha son todas diferentes. Claro, claro. Yo me acuerdo, Gus, que en el primer cuatrimestre, tratando de evitar esto, ¿no?, de los plagios, habíamos hecho, y lo señalo, Gus, porque estábamos compartiendo una asignatura, que lo que hacíamos era también, tenían que generar un código. Bueno, les habíamos planteado un ejercicio en donde ellos tuvieran que generar su enunciado, por ejemplo. Generen un enunciado en donde obligue a usar tal estructura de control o tal tipo de datos. Entonces, ahí los poníamos a pensar. Y no había, hubo alguna copia, pero les costó más. Nos costó más también al equipo docente porque tuvimos que corregir mucho más. Cada elaboración. Cada elaboración, sí. Sí. Pero bueno, son los tiempos que corren y es la modalidad que se viene, porque si bien ahora empezamos un poco con la presencialidad, estas modalidades van a estar, ¿sí? Esto de la cuestión híbrida, en donde vamos a tener alumnos en forma presencial, alumnos en forma virtual, y bueno, y vamos a tener que ayornarnos a esta situación. ¿Sí? Betina, ¿qué te parece a vos? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo mucho no podía opinar porque nosotros este año estamos tomando las evaluaciones sincrónicas. Yo doy una materia que es una materia de tercer año de la carrera de biología, de licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Invertebrados 1 es la materia. El año pasado fue tremendo porque tuvimos que virtualizar absolutamente toda la materia que se ve, digamos, que se transita de manera anual y con material, o sea, en el aula y compartiendo material con los alumnos. Obviamente lo estamos haciendo todo a través de imágenes ahora, imposible hacerlo con material, así que eso dificultó muchísimo. El año pasado fue realmente tremendo adaptarnos a esta situación. Y este año, bueno, fue un poco más sencillo, porque de hecho todo el gran trabajo lo hicimos el año pasado, y decidimos cambiar el método evaluativo porque justamente el año pasado hacíamos los exámenes domiciliarios. De hecho, bueno, tuvimos una muy buena respuesta porque prácticamente no hubo ningún alumno que perdió la cursada. Difícil de poder evaluar si hubo copia o no, porque como vos muy bien decías, los chicos manejan la tecnología más allá de lo que uno se puede imaginar, así que las estrategias son infinitas. Entonces, bueno, este año decidimos hacerlo de manera sincrónico, quiero decir. Parciales, son 3 parciales que tiene la materia, ya estamos transitando por el segundo de manera sincrónica. O sea, los alumnos tienen que tener su cámara y micrófono encendido y se les comparte una pantalla con material que ellos previamente tienen a disposición. Y generalmente lo que hacemos es tratar de hacer clases de consulta para que ellos vean cómo es la mecánica. Eso con respecto a la evaluación. Y después, bueno, todas las semanas les proponemos actividades también virtuales, de acuerdo a los distintos trabajos prácticos, con preguntas y consignas que ellos tienen que responder y entregar y aprobar para poder, digamos, reunir las condiciones para rendir el parcial. Esa es la forma que encontramos, que nos parece hasta ahora mejor. Pero de hecho, por el otro lado, lo que pienso, lo que me pasa, es que creo que para los alumnos es más difícil, porque bueno, no es lo mismo un examen domiciliario que enfrentar cara a cara a través de una pantalla a un docente, que muchas veces ellos no los conocen. Entonces, bueno, también para uno es un desafío el hecho de estar frente al alumno y ver de qué forma se puede sentir más cómodo en una instancia tan delicada como la evaluación, ¿no? Tal cual. Sácame una duda, Betina, ¿cómo es esto de la evaluación domiciliaria? O sea, ¿vos ibas? No, lo que quise decir es la propuesta de un examen con 10 preguntas y cada uno en su casa las respondía y después las enviaba por correo, digamos. Ok. No, estaba entendiéndote mal, yo digo, ay, qué trabajo terrible. Bueno,
Insisto, la evaluación siempre fue un tema fundamental en educación y creo que esto va a ser así siempre. Y en definitiva, cuando uno evalúa o valora el proceso de los estudiantes, un poco nos autoevaluamos nosotros, porque ¿cuántas veces nos ponemos contentos cuando vemos que los resultados son los que esperábamos? Y qué tristes nos ponemos o qué frustrados nos ponemos también cuando decimos, pero che, ¿qué pasó con esto? Que yo lo expliqué tan bien, supuestamente, o lo trabajamos tanto, o bueno, aquellos estudiantes, les ha sucedido seguramente, aquellos estudiantes que nosotros decimos, bueno, a él le va a ir re bien porque viene re bien y resulta que le va mal. Bueno, justamente no tenemos que perder de vista esto de que la evaluación tiene que ser una instancia más de aprendizaje. Y no siempre cuando evaluemos, valoremos y califiquemos, van a aprobar quienes realmente aprendieron y van a desaprobar quienes no saben nada, ¿sí? ¿Cuántos factores juegan en ese momento, ¿no? Se juega el día que tuvo la persona, la suerte también, ¿sí? Por supuesto, el trayecto, el conocimiento, la habilidad y demás. Pero de repente suceden cosas en ese momento que es un momento de nervios, de tensión para ellos y para nosotros. Entonces, nada, ser lo suficientemente precavidos como docentes y advertirles todo esto. Y poner el foco en esto de simular de antemano alguna instancia de evaluación parecida, ¿sí? Entonces, bueno, ver, de repente digo, bueno, a ver, los voy a evaluar a través de un juego en una instancia sincrónica, supongamos. Bueno, pruebo ese juego, no el mismo, porque si no, no lo voy a poder reutilizar, pero uno parecido, ¿sí? A ver si realmente se entiende lo que estoy haciendo, lo que estoy planteando, o ya veo qué dificultades pueden llegar a surgir. De repente, Betina, vos ahora estabas evaluando en forma sincrónica, pero se me ocurre que aquellos docentes que tengan 300, 400, 1000 estudiantes se les haga imposible evaluarlos de esta manera. Entonces, habrá que buscar otras estrategias. Bueno, esto, evaluar siempre es un aprendizaje, sobre todo para los docentes. Yo creo que es un tema que no va a terminar nunca, ¿sí? Perdón si venían con las esperanzas de que diéramos una respuesta certera, pero me parece que es algo que nos convoca a los docentes a aprender y a buscar nuevas metodologías, a aprender, a capacitarnos. Un poco tiene que ver con eso, ¿sí? Y apoyo tu comentario, 100%, la comunicación en tiempo, forma repetitiva, re-repetitiva. Parece que son tus hijos, pero no. No, no, no está de más, exacto. No está de más. Sí. O capaz que desde el lado del estudiante están desbordados de información, esa es mi duda. Por ahí tienen un montón de mail de te avisé, y así por un montón de materias, y o capaz que ya no están ni leyendo. Eso me gustaría a veces, pasa que no estoy del lado de los estudiantes, ¿viste? Por ahí no están dando bolilla ya, porque tienen un desborde de información. No sé si les ha pasado a veces. Que te preguntan cosas que vos ya las anunciaste por Guaraní, por plataforma, ta, ta, ta. Sí. Digo, ¿les pasó lo mismo? Sí, a mí me pasa particularmente, pero yo como que le encontré, digamos, a ver, no encontré la solución, pero sí lo que hago siempre es, cuando empiezo cualquier clase, cualquier propuesta, sí, lo que hago es decir, bueno, a ver, estas son las, lo hacemos todos seguramente, estas son las pautas de evaluación y así nos vamos a comunicar. Entonces, ustedes van a ver que yo les voy a comunicar las evaluaciones por esta vía, tantas veces. Entonces, ellos ya saben. Cuando me preguntan, al principio te preguntan una y otra vez, bueno, ¿leíste el foro por el que yo les avisé? Bueno, acordate que hay que enmarcar la clase, sí, la propuesta, hasta que ellos se acostumbren, me parece que ahí está la cosa. Y después sí, bueno, información les va a llegar todo el tiempo, pero bueno, eso es inevitable. Sí. Sí, era como para compartir, digo, informamos y después nos repreguntan sobre lo informado, bueno, sí, por ahí. Sí. Bueno, pero también mandarlos, responder, pero también mandarlos. Bueno, sí, esto lo informé en tal lugar. Le dije, lo encontraste en tal lugar, lo encontraste en tal lugar, ta, 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 ta. Sí, nos queda otra. Ese les regalamos la próxima. Es así, es así. Bárbaro, me quedo tranquila. Tiene que ver con eso.
Sí, a veces uno intenta, como vos decís, por todos los medios, incluso nosotros tenemos un grupo de WhatsApp como para también estar atentos con las novedades. Todas las semanas, a principio de semana, les escribo un correo a mi grupo, digamos, con todas las novedades, y no, respuestas, es raro que te respondan. Es muy raro. Entonces uno después empieza a lucubrar, bueno, pero habrán visto esto, y entonces, ¿qué hago? Y bueno, les mando un mensajito por WhatsApp para reforzar lo que yo ya dije en el correo, y es como que uno está encima casi como si fueran sus hijos. Estás todo el tiempo muy encima de los alumnos. Sí, la demanda es full time, sí. Yo creo que en los 2 años es como que... Es tremenda la carga, sí, la carga... Es terrible, tremendo. Pero bueno, me parece que la experiencia del 2020, si bien colapsamos muchas veces como docentes, ahora la podemos optimizar, tenemos un montón de material que podemos reutilizar, y por ahí... no diseñar nuevos materiales, sino justamente reutilizar o utilizar material de otras personas, de otros autores, y sí concentrarnos un poco más en la comunicación, que es fundamental, ¿sí? Y en el proceso de evaluación. Me parece que por ahí, en este segundo año de experiencia de virtualidad, podríamos enfocarnos en eso y sería más redituable. Me parece que, en términos de tiempo, digo, por lo menos como para no estar a las 10 de la noche todavía trabajando. Sí. Me parece que tiene que ver con eso un poco. Seguro. Bárbaro. No sé, Gus, si vos querés comentar algo, yo creo que... No, era simplemente agregar a esto del proceso de evaluación, digamos, de replantearlo siempre y preguntarnos, ¿me sirve tomar los 2 parciales típicos con los que estamos acostumbrados a trabajar? ¿O eso lo puedo transformar en trabajos de investigación, de desarrollo con entregas incrementales? Y eso también por ahí está bueno, porque tengo una evaluación continua de todo el grupo de estudiantes, y no necesariamente son esas 3 instancias o esas 2 instancias formales de parciales. Entonces puedo evaluar habilidades técnicas, también habilidades blandas, a través de la presentación y entrega de esos trabajos. Y ahí el nivel de estrés, de tensión que se genera con esa fecha en la que está marcada en el cronograma como parcial, bueno, reduce, digamos, un poco, ¿no? La ansiedad y todo lo que generan las instancias de evaluación. Entonces, bueno, plantearnos este interrogante, eso solo. Sí, absolutamente. Muy, muy interesante lo que decís, Gus. Lo comparto al 100%. Y además, esto de que muchas veces hemos observado errores que hemos cometido como docentes de querer replicar tal cual lo que veníamos haciendo en la presencialidad, en la virtualidad, ¿sí? Digo, por ahí podemos evaluar lo mismo, perseguir los mismos objetivos y demás, pero algunas cosas vamos a tener que cambiarlas, porque el contexto es otro. Entonces, bueno, esto que decía Gustavo, por ahí presentar algún tipo de evaluación diferente, que tensione menos y que evalúe otras cosas como las habilidades blandas que muchas veces las dejamos de lado, ¿sí? Son importantísimas en el ámbito profesional de la actualidad. Exactamente. Por ahí tenemos graduados que tienen unas calificaciones espectaculares y después tienen que ir a presentar su tesis o su trabajo, o se tienen que presentar y no saben hablar. Y es una lástima porque esa persona se esforzó mucho durante todo el trayecto y por ahí no incentivamos eso. Está bueno trabajarlo. Está bueno también. Bien. Bueno, chicas, ¿quieren comentar algo más? No, por mi parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más para alguna experiencia para compartir? No, yo por ahí estoy en contacto con más materia. ¿Qué tipo de evaluaciones? Obviamente que depende de la naturaleza de la asignatura y lo que quieras evaluar, pero ¿qué fue lo que más tendencia hubo? ¿En colgar tareas con enunciados, cuestionarios, qué más? Ustedes están con más cátedras en contacto. Mirá, yo te cuento rapidito. Sí. Una experiencia que tuvimos con Gustavo fue esta de que le dábamos un enunciado para que resuelvan un problema con un lenguaje de programación determinado y hagan el desarrollo y entreguen, supongamos, en un lapso de 2 horas, tenían que entregar esa producción. Sí. Y después les dábamos 10 horas más, ¿sí?
para que ellos hicieran un video presentando con su rostro para que se vea que efectivamente la persona que lo había resuelto era la que lo estaba explicando, presentando ese código, diciendo, bueno, yo resolví este problema de esta manera, pensándolo de esta forma, utilicé este código por tal o cual, digamos, fundamentando la solución. Incluso les permitíamos, si durante, digamos, cuando ellos estaban haciendo el video, si encontraban algún error que podían corregir, lo podían corregir siempre y cuando lo fundamentaran. Entonces, me pareció muy rico eso. Incluso, no sé si te acordás, Gus, que en las encuestas anónimas que hicimos, ellos nos dijeron que estuvo buena esa forma de evaluar, porque ellos elaboraban algo, después se repensaban, corregían y aprendían más. Incluso nos dijeron Se autoevaluaban. Se autoevaluaban, por más que nosotros los evaluamos, pero tenían como esa cuestión de mirarse desde otro lado a la producción que habían hecho. Y bueno, también tuvimos que hacer consignas claras. Al principio no eran tan claras. Tuvimos que adelantarnos con esto de qué pasa con quienes no tuvieran cámara, no tuvieran conexión a internet, tener un plan B que lo pudieran hacer con un teléfono por ahí que no fuera un smart. Nada, hubo que considerar muchas cuestiones. Pero de todos modos tuvimos muy buenos resultados. Y aparte, esa metodología de examen achicó un poco lo que es el margen de la copia. ¿Por qué? Porque eran 6 o 7 enunciados distintos y ellos se enteraban en el día de la actividad, ¿sí? Estaban ordenados de forma totalmente azarosa, ¿sí? No sabían con qué se iban a encontrar hasta ese momento. Entonces, una vez que entregaban sus producciones, ahí fácilmente podíamos detectar si había plagio o no, porque era básicamente una copia del código fuente de otra persona. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también se achicó bastante el nivel de. Bien. ¿Y qué de número plagio de alumnos y qué staff docente tenías? Muy. ¿Tienen 5 docentes? ¿Tiene algún? Y a ver, eran 400 estudiantes, sí. Y éramos 7. 7 docentes, sí. 7 docentes. Terrible. Sí, sí, terrible. Fue tremendo. Mientras ellos generaban el código, estábamos durante esas 2 horas, supongamos, algunos siempre conectados. No. Por ejemplo, 2 estábamos conectados en un Meet, en un sincrónico, por cualquier eventualidad. Y después, mientras hacían el video, sí, ya nos desconectábamos porque tenían unas cuantas horas como para elaborarlo. Digo, para procesar 400 videos de corrección, es un número. Bueno, después, sí. Después nos dividíamos, fue un trabajo extra, porque a lo mejor en la virtualidad se tiran más a la pileta y presentan, por ahí en la presencialidad no todos se animan a presentarse si no están seguros, pero bueno, también utilizábamos rúbricas para la corrección, y entonces hacía que, además de tener los criterios claros de evaluación entre el equipo, teníamos las rúbricas que nos permitía por ahí hacer un poco más sistematizado la clave de seguimiento de corrección. Aunque siempre les poníamos devolución y retroalimentación, algo que, que no charlamos y que me estaba olvidando, esto de qué importante es retroalimentar, dar un feedback, ¿sí? A ver, hiciste esto mal, ¿por qué lo hiciste mal? ¿Lo hiciste bien? ¿Por qué lo hiciste bien? ¿O cómo deberías mejorar? Eso es también fundamental buscando esto de que sea realmente una instancia de aprendizaje. Entonces, utilizábamos rúbricas, pero igual comentábamos, intercambiábamos. Bueno, un trabajo, sí. Un trabajo extra. Bárbaro. Gracias. Muy bien. Betina, ¿algo para comentar, algo para preguntar? Me escuchaste 2 veces vos. No, en realidad yo mucho no tengo para aportar porque, bueno, por el tipo de materia me parece a mí que es bastante más complicado implementar un mecanismo como el que vos estabas planteando, porque, bueno, nosotros trabajamos con el material, es como si estuviera anatomía, digamos, humana, pero en invertebrados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me dificulta mucho poder trabajar de esa manera. Sí, sí, es difícil. En la virtualidad hay algunos campos específicos que son muy complejos.
muy complejo. Que bueno, como siempre decimos, una cosa es que vos les mostres una imagen, que les expliques con un video, sí, y otra cosa es que el chico tenga la oportunidad de mirar a través de una lupa o un microscopio el material y que pueda tocar el material. Es como que tiene un nivel de comprensión muy, muy diferente. Totalmente, ahí se activan otros sentidos que la virtualidad no pone en juego. Totalmente. Exactamente. Entonces, esa es la dificultad que se nos presentó a nosotros. Y bueno, de hecho, no sabemos qué va a pasar con ese grupo de chicos el día de mañana, digamos. O sea, ¿cuánto aprendieron de la virtualidad? Ese es lo que yo me planteo a veces, ¿no? El interrogante. Sí. Sí, me parece que es el interrogante de todos. Pero bueno. Lo bueno es que sigamos nosotros aprendiendo como educadores y que estemos atentos a esta actualidad vertiginosa, ¿no? Que cambia todo el tiempo, que nos convoca a capacitarnos en un montón de planos. Sí. Y bueno, seguir atentos y atentas con esto. Seguro, seguro. Bien. Bueno, chicas, les agradezco mucho el tiempo. Fue muy rico este encuentro. Gracias. Un gusto enorme. Hasta el próximo miércoles. Gracias, que estén bien. Adiós. Chao. Igualmente. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Voy a poner.